La cocina, a la vejez, tiene dos fundamentos principales, el comer y el aprender. Venid a ver mi receta y veréis lo que es cosa buena. Buenos días. Hoy vamos a hacer unas cabecitas de cordero y al horno, porque bueno, estos son caprichitos que tiene la vida. Herencia de los romanos, porque como sabéis, Calígula es lo único que le gustaba más. Y las cabezas y los ojos de los animales. Como es natural, vamos a ver, esto lleva las cabezas, he puesto dos cabezas partidas por la mitad. Aceite, vino blanco, limón, ajo que irán laminados, hojas de laurel, pimienta molida y sal. Y esto todo bien aderezado y al horno sus 30 minutos y a comerse. Vamos a embarruñar un poquito la fuente. Siempre le pongo un papel de este, para que no se tenga contacto directo con el metal. Colocamos las cabezas. Esto la vamos aquí. Uy. Bueno, vamos a laminar los ajos, que ya lo estamos terminando. Y ya está. Echamos un poco de aceite por encima. Las cabecitas, ponemos la hojita de laurel partida, se la metemos ahí, pero ahora igual que le descuenzamos 5 ahí. Esto da, esto está bien. Los ajos, ponemos los ajos. Un poquito de sal. La pimienta. Echa un poquito de vino. Lo remojamos esto un poquito. Y vaya también la bandera, que no se queme mucho. Echa un poquito de agua al vino. Y una gotica de limón. Está bien. Bueno, el horno ya está precalentado. A 200 grados y ahora le bajaremos la temperatura a 195. Lo tenemos aquí y a esperar. Bueno, pues esto ya está terminado. Creo que tiene un color especial. Por sabor será pues de puta madre para arriba.